Entonces, ¿cuánto tiempo tardaste en darle sí a Miguel Alemán? No, pues en realidad no me había ni preguntado una sola vez. Pero siempre fue como estuvo presente, me mandaba detalles y ya había pasado pues como un par de meses de los premios OVNIs hasta ese momento que fuimos a San Miguel. Una noche antes pasa lo de la Plaza de Toros. Me encantó que no le importó llevarme en tubos a comer. O sea, sí, sí me llamó la atención. Dije, ah, qué padre. Y nos fuimos, llegamos, y el primer promocional que filmamos fue El Caballo Azteca. Y cuando yo digo una estrella más cercana de las estrellas, el caballo se para en mi pie. ¡Pum, vale! Y bueno, pues ya, un dolor horrible. Terminé, el otro casi me carga. Y llegó, cuando yo estaba yo en el cuarto, con una cebolla molida y él con sus manos, me pudo haber mandado, ¿cuánta gente crees que me pudo haber mandado a sobarme el pie con cebolla? Todos. No, él llegó con sus manitas preciosas a ponerme cebollita en mi pie, apestoso y sudado, así muy lindo. Y con eso, de caballo casi. Casi, ¿no? Porque, bueno, pisan entonces, todo lo que sea el caballo, no, ¿verdad? Pues entre la noche anterior, entre los detalles que ya había tenido, entre que... El caballo que ayudó un poco, ya llevaba meses viéndolo, observándolo y así. Y pues la verdad es que ya ahí, cuando ya me sobó el pie con cebolla, dije, no, bueno, ya, ya está padrísimo. Filmamos como 2-3 días, todo el tiempo súper atento, súper lindo. Y la última noche, después de como 7 días, están en San Miguel, hizo una fiesta y llega con un trío. Y de ida... ¿Nunca te iba Luis Miguel? No. De ida cantaba la canción de Pedro Vargas de Me gustas tú y tú y tú. Y nadie más que tú. Esa, todo el tiempo. Ajá. Y entonces, esa última noche, llega con un trío a cantármela ya en serio, ¿no? Y entonces ya se ríe y me dice, me encantas. Quiero ser mi novia. Y yo, pues, por supuesto, viviendo un cuento de hadas. Claro. Dije, claro que sí. ¿Y cuánto duraron de novios, Miguelito? Duramos como 1 año y medio. Qué padre. Sí. Buenos recuerdos de Miguel, ¿no? Hijo. Bonitos recuerdos. Los mejores recuerdos. Qué padre. La pasé increíble. Increíble. Aprendí muchísimo con su papá, señor que... Con el licenciado que le mando un saludo. Híjole, y un abrazo enorme. De verdad, la pasé muy, muy bien. Tienen todo para hacer sentir a una pobre civil una princesa, entonces, ¿quién no se puede enamorar? Pero qué además, padre. Educado, lindo, sí, caballeroso, pues sí fue el amor de mi vida. Sí. Qué chido. Saludos, querido Miguel, por donde andes. Oye, después entras al CEA de Televisa, ¿estamos de acuerdo? No, después entré al taller de Sergio Jiménez. Ok, Sergio Jiménez. Y Adriana Barraza. Era un actor, que era, le decía el maestro Sergio Jiménez, entonces tenía una parte especializada de actores ya más avanzados y Sergio Jiménez era el gran maestro y tenía en su casa 10,000 libros. No sé si leyó los 10,000 o 9,000, pero era un cuate con una cultura gigantesca. Desbordante. Y Adriana Barraza, una de las mejores actrices que ha dado este país. Entonces, ¿entras con ellos? Con ellos, justamente. Justamente cuando termino de hacer la imagen... Fíjate, a mí me encanta la fotografía. Siempre me vi detrás. Me veía yo más bien fotografiando. Me encanta. Pero cuando estuve yo enfrente, siendo la imagen, pues también actué muchas mujeres sin hablar. Y entonces me encantaba también. Y siempre estuve en los escenarios como modelo, pero como bailarina también, no a nivel profesional, pero estuve en varios escenarios. Y dije, bueno, a ver, pues la vida me está llevando por aquí. Sergio Jiménez me dijo, mi hijita, cuando usted quiera, la espero en mi taller. Y dije, bueno, pues a ver, termino, voy, entro, me encanta. Me encanta, descubro un mundo precioso. Yo era nasal, yo hablaba aquí arriba, fíjate, todo el tiempo. Yo era nasal.
Nadie me dijo nada, qué mala onda. Me dijeron, me dejaron vivir siempre así y por eso me doblaron cuando fui la imagen. Ok. ¿Tú te acuerdas que me doblaban? Claro, pues, o sea, la voz. Era Marcela Páez, creo. La voz. La voz. Sí. Ajá. Y llego con Sergio y me dice, ay, mijita, pero con esa voz, ¿qué vamos a hacer? Digo, tengo un timbre de voz especial, pero además estaba mal colocada. Y me dijo, es el 50%. Es una herramienta del actor que no puedes prescindir de ella y tienes una voz horrorosa. Encontré un mundo precioso, me pulí por todos lados, hablé con Eugenio Cobo, que lo adoro y lo amo porque no se podía estar ahí. A ver, Eugenio Cobo. El director del CEA. Es el director del Centro de Educación Artística de Televisa, que era productor y de repente lo mandan como director del CEA. Y ese señor Cobo, tanta gente, Eugenia, sentada ahí, me ha hablado tan bonito de Cobo. O sea que ya... Yo lo amo. Ya lo quiero. Yo lo amo. Y hasta lo quiero más de tan bien que he oído hablar de ese señor. Es un ser precioso. Yo todo lo que puedo hablarte de él es hermoso porque... Fíjate, yo muy atrevida, porque no podías estar en uno y en el otro. O estabas con Sergio o estabas en el CEA. Pero en el CEA había un profesor, Villafañe, que me iba a ayudar mucho en la colocación de mi voz. Okay. Entonces, me acerco con Eugenio Cobo y le digo, oiga, señor, discúlpeme el atrevimiento. Fíjese que tengo mucho interés en tomar esta clase. Le encantó mi atrevimiento. Me dijo, claro que sí, con mucho gusto, mijita, te esperamos. Y de ahí he hecho una relación muy bonita con él. Y de ahí, pues, llega mi primera oportunidad. Alguna vez tendremos alas. Debuto en teatro. Me ve el maestro López Mirnau, que en paz descanse, un gran director de teatro. Eduardo López Mirnau. Eduardo López Mirnau. Él fue el que me dio mi primera oportunidad en teatro. ¿Y en Alguna vez tendremos alas es donde debutas? Ahí, en televisión, sí. Florinda Mesa era la productora. Florinda Mesa Florinda, era la productora. Te mando... mi cariño, siempre. No, hombre, además... Te mando mi cariño. Fíjate, Mesa. Yo siempre le voy a estar agradecida porque ella estaba produciendo o por producir La Dueña. Era mi primer día de clases con Sergio Jiménez. ¿Qué te ofreció el protagónico? Sí, ella me habló en el intermedio, me vio entre el público. Voy a verla a su camerino, me platica del proyecto... Y yo le dije, hoy estoy tomando mi primera clase. Físicamente le daba al personaje. Oye, amiga, uno no sabe lo que pudo haber pasado, pero pudiste haber sido esposa de Peña Nieto. Uno nunca sabe. No me pongas en eso. Si hubiera sido la doña, pero no fuiste, así que no. Olvidemos el tema. Continuemos. No. Bueno, continuemos. Saludos a... La gente tenemos que decir a quienes queremos. Yo, Angélica Rivera, yo te mando un beso y te mando un abrazo hasta Miami. Con mucho cariño, yo te lo mando. Yo no tengo el gusto. Es a todo dar. Sí, bueno, pues la saludamos también. Oh. Bueno, la cosa es que, ¿dónde me quedé? En que te... pues que yo le dije, no sé actuar, no sé actuar. Y sí, me encantaría hacer carrera, le tengo un pánico al ridículo. Y le encantó mi respuesta, le encantó mi honestidad. Y me dijo, te voy a seguir. Fue que entonces, pues ya no fue para mí ese proyecto. No tenía por qué hacerlo, tampoco tenía yo las herramientas para hacerlo. Claro. Y fue ella la que siguió mi proceso de estudiante con Sergio, con Adriana, cómo va, cómo la ven, cómo la sienten. Hasta que llega Alguna vez tendremos alas, Sergio le dice, y Adriana está lista, y me... ¿Quién estaba en Alguna vez tendremos alas? ¿Zurita? Sí. Picudos. No más el actor de los más grandes que ha dado la historia a este país, de Humberto Zurita. Yo era la antagónica. Ajá. Al lado... La mala. ...de una de las mejores antagónicas, que es Cintia Clitbo. Mi Cintia. Y ella no era la antagónica. La antagónica era yo. O sea, imagínate que yo no la hago bien y, bueno... ¿Y cómo se portó la Clitbo? Ah, divina, preciosa, mi flaca, preciosa. Todos se portaron divinos. Humberto Zurita, Kay del Castillo, Alberto Estrella, Adriana Barraza, Margarita Isabel, Cintia Clitbo, Kay del Castillo. No, bueno, no. David Ostrowski, por mencionarte. Y producidos por Flor. ¿Eh? Por Florinda Mesa, producidos por Florinda. Sí, era parte del elenco.
todos ellos estaban en el elenco. Entonces imagínate que yo no estuviera lista, pues el ridiculazo que hubiera yo hecho. Me acobijaron muy bien. De verdad tuve una gran experiencia. ¿Y en qué momento te casas? Pues en realidad no me casé. Yo hice concubinato. O sea, a la vieja usanza de usos y costumbres, ¿te rejuntaste? Yo me junté, sí. Pero no soy bonito, me arrejunté. Me arrejunté. Una cosa bonita, sí. Pues conocí un hombre, al papá de mis hijos. Tenía yo 34 años, muchas ganas de ser mamá. Un hombre con una personalidad muy padre, con una plática muy padre. En ese momento, pues hicimos un clic increíble. Me embaracé muy pronto. ¿Cómo se dedicaba al medio él? Sí, él es mercadólogo. Estuvo trabajando mucho en la parte de mercadotecnia en McDonald's, en México y Centroamérica. Uh-huh. Y luego estuvo también en TV Azteca, uh-huh, pero detrás, o sea, como... Okay. En mercadotecnia, nada que ver. Y hicimos clic. ¿Te embarazaste? Me embaracé y ahí lo conocí. Ok. Y después de eso, 2 años después, te vuelves a embarazar. Después de eso, no, me embaracé. Patricio le lleva 2 años y medio a Luciana, me embaracé como al año y cacho. Bueno, no seas tan exacta, más o menos, pues. Pues sí. Sí, o por sea, ahí. No seas tan exacta. O sea, qué rigurosa. Oye, y y ya, pues, no se dio y nos separamos. Oye, a ver. Me separé embarazada de Luciana. Es lo que te iba a decir. Estando embarazada de Luciana, te separaste. Dicen las malas lenguas que si te engañó durante tu embarazo. Pues, sí. Sí, sí fue el motivo. Sí, no estuvo padre. Yo me fui a grabar a Miami, estuve por allá. Y bueno, pues son cosas que pasan. Tampoco es que sea el único, nada más que hubiera yo preferido que... Que no pasara, que no me pasara. O que me lo dijera, ¿no? A ver, Eugenio, yo tantas veces escucho eso. Yo hubiera preferido que me lo dijera. ¿En serio si habrá alguien que nos gusta que diga, oye, ya te estoy engañando? Oye, sí te puedes... Mira, yo te voy a decir, es que yo lo hice. Yo, cuando fui a hacer promoción... Vamos a tomar un cafecito, espérame, cuéntame. Cuando eso. Yo me fui a hacer promoción de Alguna Vez Tendremos Alas, ajá, a Perú, sí, con Cintia y Gatón, y yo allá conocí a un chavo, y yo andaba con alguien, con un gran saxofonista en México. Ya andábamos medio mal. Y tuve mis que veres, y nunca más lo volví a ver en mi vida. Pero llegué y le dije, Diego, te tengo que decir algo. Conocí a alguien y estuve con él. O sea, yo sí se lo dije. Te tengo un tal respeto y hoy somos grandes amigos, Eugenia, pero yo ya no podía verlo a la cara. A lo María Conchita Alonso. ¿Cuál es el problema de decirle a alguien, se gastó, se acabó? Ok, va a doler, sí, pero más duele que te quieran ver la cara de estúpido. Eso duele muchísimo, la mentira es horrible. Al estilo María Conchita Alonso, no te pido perdón, aunque a veces te llore, te jure mil veces que nunca más. Una noche de copas, una noche loca, que besé tus brazos, olvidé tu boca y no sé qué. Debe ser tremendo y yo tengo muchas entrevistas, nunca había escuchado una declaración con ese valor y esa honestidad, que llegases y te dijeras a tu pareja, me acosté con alguien. Sí, se lo dije. Sí, se lo dije. No, o sea, ya estaba desgastadísima la relación, ya estábamos mal. No, porque una mujer enamorada no lo hace. Una mujer enamorada, bien atendida, no anda viendo por ahí nada. Ni siquiera aunque se le pare quien sea, ¿eh? Yo ya estaba como también saliendo de esta relación, ya estábamos mal. Y cuando pasa esto, sí llegué a decirle, y yo creo que esto ya se acabó. ¿Y qué es cierto que a raíz de esa separación te da una depresión a ti? ¿Es correcto? No, pues es que imagínate. Nos fuimos a una boda y ahí, pues, ni modo, la verdad, cae por su propio peso. Ahí estaba la persona con la que estaba teniendo una relación y los encuentro discutiendo. A ver, tú fuiste a una boda. ¿Ibas con tu...? Con él. ¿Con él? Okay. Sí. ¿Y luego?
voy al baño, los encuentro discutiendo, pregunto qué está pasando, por qué estás invitando a cenar a esta guapa. Él dice, estás loca, no pasó nada, se fue y yo me quedé con ella. Una mujer sasa. No. Pero síguele. Una mujer sasa y pasasa. Nunca subestimen a las mujeres, porque yo volteé 5 meses de embarazo. Le dije, a ver, yo no te conozco, no sé quién eres, ni me importa. Solo quiero saber por qué te está invitando a cenar el papá de mis hijos. Y me soltó la sopa. Y te vi en una revista con él, que vas a tener otro hijo. Y pues la historia triste, o sea, siempre me negó mientras yo estaba en Miami. Entonces, pues me enteré de una realidad que no tenía idea por la chava. Oye, a ver, ¿y saliste del baño y qué hiciste? ¿Seguiste la boda o qué? No, ya, ya ni me acuerdo. Lloré. Mis amigas, yo quería echarme al mar porque esto era en la playa. Y ya agarré y me regresé y se acabó. Fue la última vez. Nunca más. Y entonces imagínate. Y te dio una depresión fuerte, pues, mija. Pues sí, imagínate. O sea, no está padre tener un proyecto de vida en donde te enteras, ¿no? De la traición. Y además te enteras de todo porque la chava te suelta toda la sopa. Y todo lo que me dijo encajaba perfecto. ¿Toda? Toda la sopa. Que, bueno, por respeto a mis hijos y respeto al papá de mis hijos, no te lo voy a preguntar tampoco. No, pero ¿vas a revictimizar el asunto? No, hombre, para nada. Oye, ya pasó y lo perdono porque... Oye, es que no sé cómo se diga. ¿Somatizaste eso a través de la comida? ¿Subiste mucho de peso por eso? Yo dije, no me voy a tirar ni al alcohol, ni a las drogas, ni a la fiesta, ni a la nada. Voy a estar de pie para mis hijos, que es lo que he querido toda mi vida ser, mamá. ¿Nunca te has emborrachado? O sea, ¿nunca has sido borrachita tú? Sí, claro, en adolescencia me encantó la fiesta. ¿Droguitas? Pues sí, probé también, ¿no? O sea, no fui una santa, ¿no? Entonces dije, no voy a acudir a la anestesia de todas estas cositas, de estos dulcecitos. Claro, no, me la voy a vivir a pelo. Voy a enfrentar la vida como viene, ¿no? Además, digo, a esa edad, a los 35 años que estaba yo a punto de... No, a los 37, pues ya digo que todo lo probé en adolescencia y fui bien fiestera y me gustó y sí probé y sí. Pero todo en su momento. Imagínate. En su momento y en su lugar. En su momento y en su lugar. De acuerdo. Pero no, era el momento en mi vida donde más fuerte tenía yo que ser. Para mis hijos. De tal manera que para mis hijos estuve como ese pilar, mira, estoica. Pero se me olvidó Eugenia, ¿no? Eugenia, que siempre. O sea, tú. Fue pretendida. No quería nada con nadie. Entonces, inconscientemente, me descuidé y engordé, solo en terapia salió, ¿no? Y un día alguien me dijo, una amiga, cómete un chocolate, te va a hacer sentir. Porque yo de verdad traía una depresión, lloraba, ¿no? O sea, decía, este no era el sueño de mi vida. Y comí un chocolate, fuegos pirotécnicos, vi. Dije, no, de aquí soy. Hice una adicción terrible al azúcar, terrible. Y luego la Nutella. Y así me seguí y nunca me di cuenta en qué momento de ser talla 5 terminé siendo talla 14. ¿Cuántos kilos subiste? 33. ¡Wow! 33 wow. Kilos. Entonces sí estuvo fuerte. No, obviamente no se me acercaba a nadie. Yo siempre... Oye, no sé si te pase. Yo creo que todo el mundo luchamos con el peso, todo el mundo. Y de repente, cuando sales de bañarte y te das al espejo y dices, carajo, Gustavo, ¿en qué momento permitiste llegar a esto? Haz algo ya, cabrón. Sí. No, la culpa es terrible. Cuando me di cuenta, dije de plano, o sea, ¿en qué momento? ¿Qué hiciste? Pero como que, ya me di cuenta, pero no era consciente.
ya llevaba, y pasaban los años y los años y los años, y se hizo un estilo de vida nuevo, en donde además estaba yo cómoda. Nadie me buscaba, nadie me pretendía, nadie me daba lata. Yo estaba muy bien con mis hijos. No, nadie tenía que dar explicaciones. ¿Hasta qué? Hasta que empecé a grabar. Bueno, ese nuevo cuerpo me dio oportunidad de hacer nuevos personajes. Le tengo mucho que agradecer, ¿eh? A esa etapa, no sé, todo lo que he aprendido, qué grueso. Hasta que mi hijo, hace unos 8, 7 años, yo un día le pregunté, comiendo unas hamburguesas, oye, amor, ¿y eres feliz? Ya sabes, me encanta tener una conversación con mis hijos. De todo, desde chavitos. Tengo un vínculo bien padre con ellos. Y me dice, sí, sí. Bueno, hay una sola cosa. ¿Qué pasó, mi amor? Me gustaría tener otra vez a mi mamá delgada. Es que ya como que ya no juegas con nosotros. Yo cada vez estaba más gorda y cada vez me costaba más trabajo subirme a la patineta, a la bicicleta, y entonces ya nada más los veía, muy bien, mi amor, pero ya no interactuaba como antes, ¿no? Entonces este cuerpo nuevo me alejaba cada vez más de ellos. Wow. Y me cansaba más. Y entonces él me estaba diciendo, extraño a mi mamá, la de antes, ¿no? Y eso fue lo que hizo que empezara a pensar en adelgazar. Y lo intenté muchas veces. ¿Y fuiste con...? Y ahí iba... Pues fui con nutriólogos. ¿Con bariatras? No, con un bariatra nunca fui. Es que yo tengo una personalidad ingobernable. Los problemas emocionales son los problemas del siglo XXI. Aparte de la mendiga pandemia, los problemas reales, los que se están quedando, son los problemas del alma, de la mente, del corazón, sí, del espíritu. Sí, y ahí fue donde empecé a encontrar que estaba la solución. O sea, ya había daños colaterales. Ya sentía yo la columna y las rodillas y todo. Y dije, no, ya, a ver. Hice conciencia. Realmente. Ya me había dado cuenta, pero no era yo consciente. ¿Cuánto te falta, según? Me faltan 13 kilos. Con 13 ya llevo 18. Qué? También es tremendo andar contando las calorías y los kilos. Es horrible. No puedo y no lo vuelvo a hacer. En el día, en el momento que me relajé, o sea, me comprometí a estudiar, a informarme. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué de repente en las redes sociales todo mundo, ¿no?, habla del cuerpo, de la forma, de la estética, del cuerpo fit, y hoy todo el mundo es coach y todo el mundo es nutriólogo y el keto y el ayuno intermitente y el eso? Es un bombardeo que dije, basta, 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 basta. A ver, no puede ser tan complicado. Sabemos que el azúcar, sabemos que las harinas son malas. ¿Y estás tú por tu lado? Sí. ¿Sola? Ya, usé la lógica. Empecé a usar la lógica. No, es que mi lógica no sirve, porque yo todas las veces que quise usar la lógica, no, se ve igual de gordo yo. No usé la lógica y dije, a ver, además de la dieta, tiene que haber otros factores que nos permitan poder bajar o no bajar de peso. Y entonces se me despliega en todo esto, tiroides, menopausia, climaterio, problemas hormonales, sueño, estrés, sistema digestivo, el agua, o sea, muchas más cosas, y le metí a fondo a cada uno de estos. Descubrí otro mundo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, sin nutriólogos, sin pesar calorías, sin estar estresada de que ya tengo que comer esto, a ver la báscula, sentido común, a ver, harinas y azúcares, no. ¿Por qué? Pues entonces hay que investigar, porque las fórmulas mágicas no existen. No. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué quieres? Agradecerte. Mi vida. Tu sonrisa. Ay, mi amor. Porque además sonríes con la cara, con los ojos. No nada más con la sonrisa, no nada más con la boca. Sonríes con los ojos. Y hoy nos has dado una muestra de una mujer que ha vivido. Ha vivido intensamente. De una gran charlista. Y de una mujer
que los tiene bien puestos para decir, sí, la regué y me acosté con otro fulano, ¿y qué? Y aquí está, y pago las consecuencias. Sí. Y esas viejas valen oro. Ay, mi amor, gracias por la invitación. Gracias, Eugenia Caudillo. Te quiero tanto. Yo a ti. Hasta la próxima. Hasta siempre. Besos. Es Eugenia Caudillo. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias a todos.